este es su programa Viva Mejor. Soy la doctora Jenny Chávez, soy odontóloga endodoncista, pero esta mañana vamos a conversar sobre un tema médico muy interesante. Vamos a hablar sobre el dengue. ¿Sabe usted cuáles son las sintomatologías? ¿Cuánto tiempo dura esta enfermedad en nuestro cuerpo? Y sobre todo, ¿cómo prevenirla? En este programa vamos a tener un especialista de lujo que se los voy a presentar después de la nota que nos tiene preparada producción. El dengue es una infección causada por un virus. Usted puede infectarse si un mosquito infectado lo pica. El dengue además no se transmite de persona a persona y es común en áreas cálidas y húmedas del mundo. Los brotes pueden ocurrir en épocas de lluvia. Existen varios exámenes que se pueden hacer para diagnosticar esta afección, como examen de laboratorio para medir el nivel de anticuerpos a través de una muestra de sangre, un hemograma completo o pruebas de la función hepática. Los síntomas del dengue se inician después de un periodo de incubación que puede variar de 5 a 8 días tras la picadura, y las personas suelen presentar fiebre alta, náuseas y vómito, erupción en la piel, sangre en las encías y en la nariz, debilidad general, dolor muscular y articular, tos y dolor de garganta. El dengue se produce a causa de cualquiera de los cuatro tipos de virus del dengue transmitidos por mosquitos que proliferan dentro de las viviendas humanas y en sus alrededores. El riesgo de contraer dengue grave, también conocido como fiebre hemorrágica del dengue, de hecho aumenta si te infectas por segunda, tercera o cuarta vez. Les voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él es el doctor Andrés Díaz Armas. Es doctor en medicina y cirugía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Él es especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene un perfeccionamiento en infectología crítica y trasplante de órganos sólidos en el Hospital Universitario Fundación Favarolo. Es docente de cátedra de enfermedades infecciosas en el posgrado de medicina interna de la UES. Es vicepresidente de la Universidad de Infectología del Guayas, asesor del Comité Nacional de Arbovirosis, asesor del Comité Nacional de Resistencia Antimicrobiana y líder del área de infectología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, pues es un lujo para nosotros tenerlo con este tema tan interesante que es el dengue. Acá en la costa todavía no lo tenemos, tenemos un clima un poco extraño, ¿no? Pero lo que más nos interesa y es que ya estamos a las puertas es esta prevención, ¿correcto, doctor? Así es, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es todo un desafío porque cuando uno habla sobre dengue, diríamos que en Ecuador la gente está tan acostumbrada que todos los años pasa dengue, pero la gente tiene que tener en cuenta de que el dengue nos puede matar si no tomamos todos los cuidados y la prevención, sobre todo para evitar enfermarnos. Así es. Y doctor, entonces empecemos. ¿Cómo una persona, ya que estamos a las puertas, empieza diciembre y aquí región costa, todo lo que tiene que ver desde Esmeraldas hasta la punta hacia abajo, ¿qué es lo que podríamos hacer? Empecemos con esta prevención, ¿sí? Bueno. Empieza diciembre, ¿qué deberíamos de empezar a hacer? Bueno, es muy importante saber que en el Ecuador, en toda la época podemos tener dengue. Okay. Porque podemos tener virus circulante y sobre todo que nosotros tenemos el mosquito que lo lleva, que es el mosquito, el vector, el Aedes aegypti o Aedes albopictus. No es necesario acordarse los nombres, pero saber que tenemos, hay más, pero saber que tenemos al menos dos mosquitos que son los que nos pueden llevar esta enfermedad. Okay. Es muy importante saber que antiguamente se decía que esta enfermedad era solo de la costa, tú decías eso, pero bueno, está demostrado que podemos tener personas en Cuenca, en Quito, en Loja,
que hemos tenido casos al pertenecer a la comisión de arbovirosis que tratamos con algunos especialistas. Nosotros nos reunimos más o menos todos los meses o cada dos meses y vemos todos los casos y tenemos casos en diferentes lugares en el Ecuador. Así es. Y como mencionas, lo más importante es la prevención, el cuidado que debemos de tener. Y yo siempre, hay dos cosas muy importantes que hay que decir a las personas. Primero, que sin mosquito no hay dengue. Entonces yo me tengo que preguntar todos los días, ¿qué hice yo hoy para luchar contra ese mosquito? ¿Qué hice hoy? Entonces yo traje unas láminas que muchas veces uno tiene que preguntarse. Claro que sí. A mí sí. Me parece perfecto que la gente pueda ver esto y decir, ¿qué hice hoy para evitar esto? Ok. Entonces, y ahí uno va entendiendo, porque yo creo estos espacios sirven, y considero que uno debe, en la educación es donde uno va a tener la posibilidad de que la gente de manera sencilla lo entienda más rápido. Así es. Entonces, ¿qué hice yo hoy? Entonces, yo tengo que siempre mantener limpio los patios y los jardines que están alrededor de mi casa. Tengo que eliminar los neumáticos, que la gente los puede dejar porque esto acumula agua, y tengo que vaciar los tanques. Es muy importante cuando uno puede tomar, cuando uno ve diferentes fotos o diferentes imágenes, para que uno se dé cuenta de dónde nomás puede aparecer esto. Y tú dices, en los picos de las botellas que están en las puertas, en las paredes, perdón, en los tachos. Por eso es que es importante tapar los tachos de tanques de agua. Si es un tanque que tiene algún tiempo, hay que cepillarlo bien los bordes, porque las larvas de mosquito están en el borde, entre el límite del agua. Importante los neumáticos, los baldes. Usted puede ver una tapita de una gaseosa, de un refresco que está en el patio. Si eso se acumula agua, ahí puede crecer, ahí se puede desarrollar. Entonces, los floreros, hay muchas personas que son afines a la jardinería y tienen toda la parte de atrás llena del patio, llena de flores y de macetas. Bueno, los platos que están abajo de la maceta también son un riesgo. Y, y es muy importante. El dengue, el mosquito que transmite el dengue, es un mosquito que está peridomiciliario, alrededor de la casa. Entonces, siempre lo vamos a tener. No nos vamos a librar ahora. Entonces, como está alrededor de la casa, al que va a picar es a los que están dentro de la casa. Así es, porque va a buscar alimentarse para multiplicarse y sobrevivir. Así es, sobre todo, bueno, el mosquito hembra es el que pica, está demostrado que ese es el que pica, y que prefiere picar más a las horas de la mañana, a media tarde, pero no quiere decir que no pueda picar a la noche. Así es. Y doctor, ¿qué hacer cuando, bueno, hay ciertos lugares donde el agua potable no llega, por ejemplo? Entonces es necesario tener estos tanques, porque bueno, ahora no tenemos lluvia, pero sí hay tanques. Sí, entonces, ¿qué es lo que se recomendaría en ese aspecto? ¿Tal vez tenerlos dentro de casa? ¿O? No, el tanque puede estar afuera porque uno se tiene que poner del otro lado. Si muchas veces yo vivo en un espacio pequeño, no tengo, pongo la cama o pongo un tanque, bueno, el tanque lo pongo afuera, pero lo importantísimo es tener tapado el tanque. Si yo mantengo tapado el tanque, tapadas las cubetas que tienen agua, yo eso estoy haciendo muchísimo, por lo menos en mi sector. Es importante cuando hay una persona que tiene dengue, la gente de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, lo que hace es tratar de ir a averiguar y buscar un cerco epidemiológico para tratar de tomar conductas en el acto, porque sabemos que el mosquito puede volar en promedio, hasta eso se ha medido para que veas que es un tema muy importante. Así es. Se ha medido entre promedio entre 150 a 100 metros que puede volar el mosquito alrededor. Entonces, por eso es algo, a no ser que esté dentro de un automóvil y que puede viajar todo el tiempo. Bueno, eso puede pasar. Así es. Pero promedio 150 metros alrededor, por eso que se sabe que es peridomiciliario. Ok, entonces, sabemos que hay un mosquito que puede estar alrededor de nuestra casa, que fácilmente puede crecer en pues todos los lugares que nos mencionaste, tanto en llantas como en tanques. Hay ciertos líquidos que se encuentran allá afuera y que prometen que si usted le echa dos gotitas aquí, dos gotitas acá, usted no va a tener dengue alrededor de su casa. ¿Eso es cierto? Depende de quién vende el producto, pero tiene que ser una fuente confiable. Es dependiendo de quién nos venda la situación. Entonces, el Ministerio de Salud Pública, con la parte de lo que es epidemiología y vigilancia epidemiológica, ellos hacen estas importantes fumigaciones o van a colocar materiales ahí dentro de los tanques de agua. Pero eso no es suficiente. Eso sí le tiene que dar clara a las personas. Importante. Eso no es suficiente porque no depende
de lo que haga la gente que coloque la solución en el agua o la gente que venga a fumigar. Uh-huh. Depende de mí. Okay. Yo tengo que ser responsable para que no exista. Y así la comunidad alrededor mío. Esto es un trabajo de todos los ciudadanos. Esto es un trabajo que no solo yo puedo decir que por la fumigación no voy a tener más dengue. Así es, porque uno pues también se puede confiar. Bueno, ya pasaron por aquí, está todo, le echaron las gotitas en donde correspondía, las aguas servidas y todo, y pues ya no tengo que hacer nada. Exacto. Bueno, pero no, hay que seguir, tengo que hacer, ¿verdad? Cosas y uh-huh. Es más, es mucho más importante lo que yo haga uh-huh. antes que la fumigación que puedan brindarme las personas encargadas de esto. Genial, y eso es algo que vamos a resaltar en nuestro próximo bloque, doctor. Enseguida regresamos, amigos, con mucho más de Viva Mejor. Este es nuestro segundo bloque. Recuerden que esta mañana estamos conversando junto al doctor Díaz Armas sobre el dengue. Y en el primer bloque estábamos hablando un poco sobre esta prevención que debemos de tener. Y pues vamos a recalcar muchísimo sobre eso, porque no hay nada mejor que educarnos para poder hacer algo para nuestra salud. Y a partir de esta pues prevención que estamos hablando, de hacer algo, de eliminar pues los residuos de agua que pudieran quedar, y me estabas conversando entre cámaras sobre esta importancia que hay sobre todo en este año. ¿Es correcto? Han habido ya algunos ciclos de los que me comentabas, epidemiológicos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Sin alarmarnos, pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Es muy importante tener en cuenta que muchas enfermedades tienen ciclos. Uh-huh. Las puedes ver durante un año y vas viendo que los números de casos van bajando. Esto es muy común, lo ves en la influenza, lo ves con ciertos virus. Uh-huh. Bueno, y el dengue, que es un virus, también los vamos a ver. Uh-huh. Y lo que te recomienda la Organización Panamericana de la Salud, no solo la Panamericana de la Salud, digamos, te habla de que el año que viene uh-huh. probablemente tengamos un número de casos similar a lo que hubo en el 2015. Esto no quiere decir que la gente se tenga que alarmar o asustar, pero uh-huh. sí estar preparada, porque uno puede agarrar la información para saber qué es lo que tiene que hacer como prevención, que es lo uh-huh. más importante. Uh-huh. Entonces, el 9 de agosto de este año se lanzó una alerta epidemiológica. Simplemente yo traje, muchas veces yo considero que tener las placas pueden ayudar mucho. Había traído por si acaso una placa de los mosquitos para que ustedes vean cuál es Aedes aegypti y Aedes albopictus, que son los dos mosquitos, los artrópodos que nos van a transmitir el virus del dengue. Hay más de 3.000 mosquitos, pero estos son los que nos van a pasar. Importante identificarlos, ¿no? Vamos contra todos, pero... vamos a tratar de eliminar a todos, pero es importantísimo que tienen estas rayas blancas, y en las articulaciones pueden ver esas manchas blancas que tienen. Okay. Entonces, antiguamente se sabía que todos decían dengue, el Aedes aegypti, pero conforme pasó el tiempo empezamos a ver también Aedes albopictus. Y este de acá tolera más el frío, puede viajar un poco más, y conforme pasa el tiempo, este mosquito se va haciendo más fuerte. Qué interesante. Y tolera mejor las cosas. Y bueno, se ve un poquito más grande que el Aedes aegypti, entonces. Sí, pero no son, cuando los ves realmente hay moscos que son mucho más grandes, uh-huh. pero lo importante es que saber que nos puede pasar, digamos.
un dato importante que la gente siempre, a mí como especialista, me pregunta, dice, bueno, ¿y el mosquito te puede pasar otras enfermedades? ¿Te puede pasar VIH? Ajá. No, no pasa. Está demostrado que el mosquito succiona sangre y lo que pasa es saliva. Entonces es un dato importante porque es una pregunta frecuente. Así es. Y retomando el tema de lo que habíamos hablado, esta es la alerta que había lanzado la Organización Panamericana de la Salud y vamos viendo cómo en este año van aumentando los casos. Entonces eso vale la pena. No, la última barrita es la última de barrita, este año. La de este año. ¿Es correcto? Vale la pena, que no es para alarmar, pero sí es importante porque decimos, mientras más información tengamos en nuestras manos, así es, siempre vamos a poder actuar de la mejor manera. Y esto es lo que pasa en el mundo, pero esto es lo que pasa en Ecuador. Entonces les he traído acá con la ayuda de la gente de comunicaciones del hospital, hemos podido hacer estos gráficos que están, que son propios de la, del Ministerio de Salud Pública, y vemos cómo están los casos 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que llevamos del 2019, que son 5.648 casos. Y es un tema muy importante tener en cuenta porque así vamos a saber cuáles son los casos. Igual nosotros estamos en una, en un porcentaje menor de lo que pasa en el mundo, en la región de lo que es el Caribe y la región de lo que es Sudamérica, pero no nos podemos descuidar. Así es. Siempre, por lo que decías en los dos bloques, digamos, la prevención es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Y bueno, esto el aumento de alguna forma de los casos hasta ahora, ¿se debe también por este cambio climático que estamos teniendo? Que estoy segura de que no solo en Guayaquil, lo hemos visto en pues, muchas revistas, en todos los periódicos, de que las temperaturas están variando. ¿Este cambio climático responde a que el mosquito, pues, puede empezar y puede terminar con nosotros en diciembre? Es muchas veces la adaptabilidad que tienen estos insectos para poder sobrevivir. Están muchos más años, muchísimos años más antes que nosotros. Así y es. Se han ido adaptando conforme pasa el tiempo. Es cierto que el tener lluvias, el tener más inundaciones, que te llueva más meses del año, probablemente no ayude. ¿Por qué? Porque el agua se va a estancar más y esto es lo que va a pasar, que tengamos mayor circulación de virus. Pero generalmente son cosas cíclicas que pasan. Nosotros es algo que lo esperamos, pero no es que uno dice porque se están descongelando los polos, es la culpa que tengamos más mosquitos. Claro. No, nosotros somos responsables también de lo que hacemos. Podemos tener más mosquitos, pero depende del vector. Y somos responsables de estas pequeñas cosas, como decías, la tapa, el balde de agua, las botellas que están en las paredes. Una botella que tú la puedes ver ahí tirada o un neumático que lo puedes ver tirado, tranquilamente son lugares y reservorios. Y yo tengo que preocuparme de eso. Eso creo que es una de las cosas más importantes y conceptos, porque el dengue le puede dar a cualquier persona. A cualquier persona, sea hombre, sea mujer, sea norteamericano, sea blanco, sea negro, sea, o sea, si estamos en un lugar, por ejemplo, ahora que estamos en Ecuador, estamos acá, está alguien de visita, puede ser del país que sea, le puede pasar. Así es. No distingue condición social, no distingue raza, le puede pasar a todos. No es que es una enfermedad, antiguamente también te decían, no, que es una enfermedad de gente pobre. Mentira, es una enfermedad que también pasa con el tema de la urbanización de muchos lugares. Se fueron incrementando las casas en lugares donde no estaban habituados, no eran habitables. Entonces también eso hace donde puede haber más acúmulo de agua. Entonces puede pasar en todos lados. Genial. Y doctor, entonces converse un poquito sobre estos lamentables síntomas que pueden haber en una persona que ya le ha picado el mosquito, que a pesar de todo, pues también no podemos vivir, imagínense, es completamente rodeados de una malla, tratando de que no nos piquen, y a nuestros hijos, sobre todo, que los queremos proteger, casi que poniéndoles repelente constantemente, pero bueno, así como a nosotros los ecuatorianos nos encanta viajar, salir, pues ir a los parques, ¿qué sucede si lamentablemente nos pica un mosquito y nos da dengue? ¿Cuáles son los primeros signos o síntomas que tenemos que tener en cuenta? Bueno, el espectro de la enfermedad de dengue puede ser desde que yo no tengo síntomas, desde que me picó un mosquito y me hice un examen de sangre, mira, ¿tuviste dengue? Ah, ¿tuve dengue? Mira, no sabía que tuve dengue. Bueno, hasta el espectro más grave, que es el dengue grave, que puede llevar a la muerte si no se hacen bien las cosas.
Entonces uno tiene una línea de síntomas que puede decir, me duele un poco, desde no tener nada, me duele un poco el cuerpo, me duelen las articulaciones. Mira, me puse rojo, tengo este rash, como que estoy alérgico, seguro que fue por algo la comida y tranquilamente pudo haber sido un dengue. Entonces tienes un espectro grande. Pero ¿qué es lo importante? Sí. Cuando uno habla del diagnóstico de dengue, uno tiene que decir que yo tenía una fiebre alta, súbita, repentina. Y esto entre paréntesis es muy importante porque cuando una persona tiene fiebre alta, súbita, repentina, una fiebre aguda, como algunas personas lo pueden mencionar, quiere decir que yo tengo, probablemente tengo una enfermedad viral. Okay. La fiebre muy alta, 39, 40 grados, no siempre se relaciona a una infección bacteriana. Okay. No quiere decir que las bacterias sean más malas que los virus. El virus te da un cuadro febril alto y repentino. Toda persona que tenga ese tipo de fiebre y que vive en un sector o ha viajado en los últimos 14 días a un sector donde haya transmisión de dengue y que tenga dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, que es muy importante eso, siempre cuando le preguntan, ¿te duele detrás de los ojos? Sí, siente un dolor detrás de los ojos. Dolor muscular, dolor articular. Antiguamente la gente que sufrió dengue sabe lo que es un dolor articular, dolor de huesos por dengue, porque dicen, antes se conocía como la fiebre quebranta huesos, se me están rompiendo los huesos hacia la gente. Wow. Que la gente tenga, bueno, y hay unas pruebas de laboratorio que puedes hacer, los glóbulos blancos bajos, la cantidad de sangre que se conoce como hematocrito elevada, pero eso es más o menos, dolor muscular, articular, dolor detrás de los ojos y fiebre alta. Okay. Es muy importante tener en cuenta que cuando yo tengo esas cosas, no automedicarme con analgésicos, analgésicos comunes que pueden estar a la venta como el diclofenac, el ketorolac, el ibuprofeno, porque eso me puede llevar a tener peores situaciones. Si yo tengo estos síntomas, por último, paracetamol o siempre consultar al médico. Genial. ¿En qué momento la persona dice, ok, debo de ir a un hospital? ¿Cuántos días debe de pasar así? Porque, bueno, si no nos debemos de automedicar, pues es soportar ese dolor, es muy difícil, claro. Bueno, por eso uno, siempre importante el paracetamol, pero lo más importante no automedicarse, pero paracetamol uno lo podría tomar no de forma indiscriminada, pero con uno podría, y sobre todo la hidratación también, ¿no? Okay. Con eso uno podría aguantar. Si los síntomas ve que uno viene dos o tres síntomas, pero unos dos o tres días más, uno diría, yo con eso me agarro y digo, perfecto, con esto tengo para poder consultar. Pero yo me quiero enganchar con algo que mencionabas, que yo por eso lo tengo acá, que es muy importante lo que en medicina se conoce como los signos de alarma. Si una persona tiene esto, y si algún médico nos está viendo, tiene que sí o sí conocer esto, porque con estos signos de alarma yo puedo evolucionar a lo que se llama una fase, la fase crítica del dengue. Si una persona empieza con fiebre, dolor muscular, articular, y a los 2-3 días, 3-4 días puede ser, empieza con dolor abdominal intenso y persistente, vómitos persistentes, deterioro del sensorio, que quiere decir, o me pongo muy irritado o me da mucho sueño, sobre todo los niños, que los padres lo agarran y dicen, mira, se duerme con facilidad, está muy débil, se cae. Si yo tengo eso, si se me baja la presión, si yo tengo, lo más importante es el dolor. Si yo tengo esos datos, como para la comunidad, es como que uno no puede decir, ¿sabes qué? Esto tengo que sí o sí consultar urgentemente. Urgentemente. Dos o tres días después de la fiebre alta. Generalmente promedio uno puede decir que es al tercer, cuarto día. Promedio. Pero con que nos acordemos al tercer día, yo empiezo con esto, consultar sí o sí. Porque si no, yo evoluciono la otra fase del dengue. El dengue tiene tres fases, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Y la fase crítica es lo más importante. Si es donde lamentablemente la gente, si no se hacen bien las cosas, puede fallecer. Genial. Doctor, vamos a seguir haciendo hincapié en esto que me parece muy interesante. Vamos a dedicarnos en el siguiente bloque a conversar sobre estos síntomas, en qué momento debemos de ir al hospital, en qué momento debemos de hacer algo y corriendo, a lo que regresemos de nuestro corte comercial en su programa Biomejor.
regresamos a este su programa Viva Mejor. Estamos junto al doctor Díaz Armas y estamos conversando con él sobre el dengue. En el bloque anterior estuvimos conversando mucho sobre esta sintomatología que queremos recalcar en este bloque porque me parece algo extremadamente importante de qué hacer en los primeros signos de alarma de dengue y qué sucede 3 días después, o qué podría suceder. ¿Qué podría suceder? Exactamente. Bueno, yo acá he traído un gráfico que esto está publicado en todos lados, la información está libre para todos para poder acceder, y más o menos esto es lo que yo les mencionaba, que el dengue tiene 3 fases. Esto es para que la gente, y esto es muy dinámico, la gente tiene que entender, y también los médicos que nos están viendo, los médicos jóvenes tienen que entender, que muchas veces el dengue, hoy yo puedo estar bien con dengue y en media hora puedo estar muy mal en una terapia intensiva. El dengue es una enfermedad dinámica y por eso que nosotros en los hospitales, a los médicos jóvenes, a los internos, a los residentes, a los posgradistas, les insistimos de que el dengue es una enfermedad dinámica y uno tiene que estar encima del paciente. ¿Por qué? Porque puede cambiar en media hora y si cambia en media hora puede ser el único perjudicado es el paciente. Así es. Hablamos de los días de las enfermedades, acá tenemos de 1 a 9 días, el dengue generalmente es una enfermedad que no pasa más de los 14 días, más de los 14 días ya está fuera de nuestro cuerpo, la fiebre alta, como le habíamos avisado, y un dato importante que esta gráfica nos muestra es que cuando el paciente tiene fiebre y los síntomas que habíamos hablado de fiebre alta y que presente 2 síntomas de náuseas, vómitos, dolor de cabeza, el dolor retroocular, dolor muscular, el dolor articular, si después de 3 días la temperatura me baja, yo entré a esta fase y esta es la fase más importante. Yo tenía con 39 grados, 40 grados y de un momento a otro, pum, tengo 37.5. Ah, me siento bien, ya estoy mejor. No pasa nada. Ojo, porque estamos entrando a esta fase. Ok. Y ahí es donde, y si yo agrego todos los otros síntomas que habíamos mencionado para las personas, que es el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el cambio este del sensorio, que uno puede, una persona puede estar muy irritada, otra persona puede estar muy, muy caída. Que podría confundirse, ¿no? Podría confundirse fácilmente con me intoxiqué. Así es. Me intoxiqué, comí algo y pues, pero estoy bien. El dengue es una enfermedad que te puede mostrar, así como puede ser que no tengas nada, que puedes tener todo, te puede engañar fácilmente. Es más, todas las otras enfermedades que se transmiten por mosquitos, como chikungunya, zika, también te pueden confundir con dengue porque son muy similares. Hay ciertas cositas, ciertos detalles que se diferencian de la una con la otra. Listo. Otro signo muy importante es sangrado de mucosas, como hablábamos por hace un rato. Antiguamente la clasificación era dengue clásico, dengue hemorrágico. Actualmente no se conoce más así. Dengue sin signos de alarma, con signos de alarma, o el dengue grave, que es la parte muy grave, con shock del paciente que tiene dengue. Y esto puede tener sangrado. Y cuando yo tengo sangrado en las mucosas, sea por la nariz, por las encías, no quiere decir que tenga un dengue hemorrágico. Pero tengo que tener cuidado. Pero estoy en una fase en la que debo de hacer. Tengo que consultar. Sí o sí tengo que consultar porque me tienen que hacer exámenes de laboratorio, me tienen que hacer una radiografía, porque muchas veces, ¿qué es lo que hace el dengue? El dengue lo que hace es, hay algo que se llama trastorno, se llama síndrome de fuga capilar. Para que lo podamos entender, es como que el agua se me va saliendo de los vasos sanguíneos. Se me va saliendo. Entonces yo puedo acumular agua alrededor del corazón, agua alrededor, en los pulmones. Las personas pueden empezar con dificultad para respirar. Entonces es por eso que el médico que lo va a atender en la emergencia probablemente tiene sospecha de dengue y tiene los signos de alarma. Le tengo que pedir una radiografía de tórax, eventualmente tener una ecografía, porque puede el dolor abdominal intenso que tiene es porque se está, las paredes del estómago se pueden llenar de líquido, entonces genera dolor. Entonces es muy importantísimo el dolor abdominal, pero asociado a esto, no tomar ni ibuprofeno, ni diclofenac, ni ketorolac, ningún analgésico no esteroideo que te puede llevar a una situación mucho más grave. Claro, y sobre todo algo que ya los mismos doctores no van a poder controlar, porque es algo es como sistémico. Dar una ayudita, o sea, yo me estoy dando un golpecito para ir a lo peor. Así es. Y bueno, qué importante saber todos estos signos de alarma. ¿En qué momento, doctor, se hace una persona un examen de dengue para alarmarse o no alarmarse? Bueno, es muy importante cuando uno hace estudios para diagnosticar dengue, uno tiene dos grupos. Los métodos directos, los métodos indirectos.
Okay. En forma resumida, en forma más sencilla, los métodos directos son los que yo puedo ver el virus o particularidades del virus. Okay. Acá en Ecuador, nosotros, la detección de los virus son para centros de referencia, pero hay muchos hospitales actualmente y muchos lugares privados que hacen lo que se llama un antígeno, o sea, una proteína del virus que se llama la NS1. Okay. Esa particularidad, ese dato que yo tengo, lo voy a tener durante los 5 primeros días del virus, de la infección por dengue. A partir de los 5 días, yo no debería pedir esta prueba porque me va a salir negativa. Y un resultado negativo nunca me va a ser positivo. Esto es importante aclarar. Sí. En los 5 primeros días también me puede salir negativa y no me lo descarta. Pero si yo lo pido entre el 3 y el cuarto día, entre el tercer y cuarto día, es más probable que sea positivo si es dengue. Perfecto. Y a partir del quinto día existe lo que se llaman las serologías, lo que se llama como la inmunoglobulina IgM, IgG, que son las proteínas que están presentes en nuestro cuerpo y cuando algún médico nos va a buscar alguna enfermedad, toxoplasmosis, citomegalovirus, Epstein-Barr, rubiola, sarampión, te pide esas cosas que dice IgM, es como, ¿qué IgG? Es el virus que está circulando en tu cuerpo en ese momento. Entonces, ¿puede nosotros, ser? Nosotros tenemos las dos inmunoglobulinas, esto es para los médicos también sirve, que es la IgM y la IgG. La IgM, de forma grosera, es la enfermedad de ese momento, y la IgG es el recuerdo que tuvimos. Pero existen variantes, ¿no? La por IgM supuesto. Puede estar persistentemente positiva por 1 o 2 años, no quiere decir que tengas dengue ahora. Pudiste haber tenido dengue el año pasado, lo más probable es que tengas una IgG positiva y no una IgM. Pero puedes tener la IgM y no quiere decir que tengas dengue ahora. Eso ni es que como, tenga los síntomas en este momento. Ni que tenga los síntomas. Eso es como más para los médicos. Pero para la ciudadanía, los signos que mencionábamos hace un rato de la fiebre y los signos acompañantes, porque el diagnóstico lo tienen que hacer por laboratorio los médicos. Así es. Así es. Entonces, lo ideal es realizarse un examen al tercer, cuarto día y pues acudir a un laboratorio para saber específicamente. Sobre todo al acudir al médico, porque el diagnóstico, el laboratorio te ayuda, pero es muy importante recalcar que el diagnóstico es clínico. Entonces, el médico tiene que juntar todas estas pequeñas cosas que hemos venido hablando, preguntar no solo donde vive, si tiene agua estancada y esas cosas, sino también por estos pequeños síntomas que hemos hablado y el médico ahí va a tener una idea y ahí va a pedir los exámenes. Porque es muy importante saber que hay muchas regiones del país donde probablemente no tengas para hacer un examen en ese momento. Así es. Pero con los datos clínicos, el médico va a poder por lo menos tener una aproximación de que esto podría ser una enfermedad por dengue. Ok, entonces, si no estamos pues a la mano de un laboratorio para que nos diagnostique, para sobre todo descartar ¿no? cualquier otra pues, enfermedad o virus, lo ideal es, ok, tercer día me voy al médico y el médico tiene que hacer todo menos recetarme antiinflamatorios. Todo, exactamente, o sea, no podríamos, es más, pero vieron que acá en Ecuador muchas veces es el amigo de la farmacia, yo conozco, así tú eres mi amigo, jugamos pelota todos los me fines de semana. Me duele esto que me tomo. Sí, que me tomo. Bueno, eso es abuso. Entonces eso lamentablemente, por más que crean que le están haciendo, ayudando a una persona, lamentablemente puede ser contraproducente y le podemos hacer más daño a las personas. Involuntariamente, pero le estamos haciendo más daño. Así es. En el momento en el que el tercer, cuarto día ya empieza el dolor abdominal, los vómitos, hemos ido al doctor, nos ha dado pues paracetamol probablemente o ha tratado de tranquilizar un poco estos síntomas, ¿se detiene la enfermedad? La enfermedad sigue su curso natural, que puede durar 7 a 10 días, pero si la persona tiene estos síntomas que hablábamos de signos de alarma, probablemente la persona tenga que quedarse en observación con hidratación endovenosa o en la sala de internación. Porque como habíamos mencionado hace un momento, el dengue es una enfermedad dinámica. Hoy tú y yo podemos estar acá, los dos tenemos dengue, estamos en la misma sala acostados, pero en media hora yo puedo evolucionar de una forma peor si no me hidratan. Porque la hidratación no es la misma que me hidraten a mí, digamos, por endovenosa. Yo estoy cercano a las 3 cifras, estoy en 99 kilos, no es lo mismo que me pongan agua a mí en la vena que te pongan agua a ti, porque es por kilo de peso. Entonces, así es. La hidratación es muy importante. Pero también hablábamos de que si una persona tiene síntomas en su casa antes, puede empezar con la hidratación por boca, tranquilo, si no vomita,
tomar cada 15, 20 minutos un sorbo con un sorbo de agua, perdón, y con eso se va manteniendo porque va ayudando a la recordemos que tener fiebre nos deshidrata y esta enfermedad nos va a generar también deshidratación. Así es. Y bueno, doctor, eso quiere decir que si nosotros estamos en observación, pues sigue la evolución normal y no tenemos ninguna gravedad, ni tampoco gravedad en la familia, ni a nuestros hijos. Así es. Genial. Eso nos da muchísima esperanza porque muy aparte, es que es la verdad, muy aparte de la prevención que nosotros podemos tener y que pues estoy seguro que muchísimos de nuestros televidentes que nos están viendo la van a tener porque conforme nos vamos educando nos damos cuenta de qué tan importante puede ser. Mucho más allá, pues Dios no quiera, a alguno de nosotros nos puede picar. En Ecuador todos tenemos, nos ha pasado o todos tenemos un familiar que ha tenido dengue. Así es. Estoy casi convencido de eso. Y algo así muy, muy rapidísimo, los repelentes. ¿Funcionan o no funcionan? Funcionan, uno tiene que ver algo que se llama el DEET, que está en la parte de atrás, DEET. Eso es un nombre, una nomenclatura química, de este, un nombre de este vuelo por lo menos. Ok, entonces, ¿el D? DEET es lo que uno tiene que ver, el porcentaje de eso en los repelentes. Genial. Generalmente siempre es bueno tener uno al 30% de concentración, eso lo pueden ver en la parte de atrás. Ok. Y, ¿por qué? Porque es el que va a durar más tiempo. Un repelente al 30% promedio te va a durar entre 4 a 6 horas. Menos porcentaje dura menos horas. Okay. ¿A quién se lo deben de poner? No deberían de ponérselo a los niños muy chicos, menos de entre 2 a 6 meses, uno diría, preferible menos de 2, no ponerle. Hay otras cosas que se pueden usar. Okay. Pero sobre todo la prevención, ¿no? Pero de ahí un repelente, una persona se va de viaje a otro lado, se puede poner, tratar de no ponerse en las manos, pero sí ponerse detrás de las orejas. La gente nunca se pone repelente detrás de la oreja. Así es. Ni bloqueador. Vas para a la nada. Playa, te pones en todos lados y las orejas están quemadas. No se pone detrás de la oreja. No, se olvidó por completo. En el cuello, en la parte de atrás, a los niños chicos no ponerle en las manos porque se lo meten a la boca. Se lo tragan. Bueno, y ahí hay ciertos algunos mitos y verdades, porque mucha gente dice, bueno, yo puedo tomar complejo B no pasa nada. Eso es fantástico. Y vamos a seguir conversando sobre estos mitos o verdades, a ver quién tiene la razón. Apenas regresemos de nuestro bloque de Viva Mejor. Enseguida regresamos, un ratito. Mejor junto con el doctor Díaz Armas estamos conversando sobre el dengue, una entrevista muy interesante, doctor, y porque el tiempo apremia y se nos acaba ya mismo, queríamos conversar con usted sobre estos mitos, ¿no? Estos mitos de los repelentes, sobre estos repelentes tan interesantes, ¿no? ¿Qué ha escuchado sobre estos repelentes naturales? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Funciona? Bueno, yo a veces a mis pacientes les digo, si el agua bendita te hace bien, tome agua bendita, no hay ningún problema. Pero lo más importante es que no están demostrados. O sea, científicamente, por ejemplo, el complejo B, o ponerse ajo, o ponerse vinagre en el cuerpo, no está demostrado que sirva para prevenir una picadura de mosquitos. Es importante saber que, como ciertas cosas de mitos y verdades, hay personas que están más, como que son más, son
digámoslo entre comillas, más dulces para los mosquitos. Pero sangre dulce, doctor. No es aquí así. Decimos sangre dulce. No es que el diabético sea predilecto para los mosquitos, okay. Pero es que hay nosotros libramos sustancias en nuestro cuerpo que muchas veces para el mosquito son más apetecibles y también nuestra respiración. Entonces, por eso es que hay personas que los mosquitos le pican más que a otras. No es porque yo tengo la mala suerte de que solo a mí me pican los mosquitos. Ajá. Es simplemente por lo que yo elimino de mi cuerpo y mi respiración. Siempre la que pica es el mosquito hembra porque necesita la sangre para poder alimentar a sus hijos. Y bueno, ¿hay alguna forma de que esta persona que pues le pican los mosquitos y podemos estar en una sala todos y nadie le ha picado solo a esa persona, ¿hay alguna forma de que esa persona pueda revertir eso? ¿Algo que deba de comer? ¿Algo que deba...? Repelente. Solo... Reusar repelente o usar pantalones largos o camisas mangas largas, digamos. Tiene que ir bien forradito. Claro, esas son, la verdad es que es la prevención porque no hay otra cosa más. No hay otra forma. Porque, es más, cuando uno busca todas las cosas en internet, uno puede decir, pásese ajo tantas veces por día y vas a tener un olor brutal, que, o sea, Drácula se va a salir corriendo, pero el mosquito no. O sea, vinagre en todo el cuerpo tampoco. O sea, no funciona. Y bueno, conversando sobre estos repelentes e insecticidas también, ¿no? También hay, bueno, ya usted me va a decir si es un mito o es una verdad. Eso de, bueno, hay un mosquito en la habitación, pongamos insecticidas, cerremos la puerta y ahí el pobrecito se intoxica mosquito y se muere. ¿Eso es correcto? O sea, de que lo puedo matar, pero depende si el mosquito se va un poco más allá o donde yo lancé el insecticida. Lo que sirven muchas veces son estas pastillas que son de venta comercial, que uno las conecta en los interruptores y que tienen un olor que hacen que los mosquitos se alejen, digamos. También los espirales, que uno los puede comprar, que están fuera en los patios, eso genera un olor característico que hace que los mosquitos se alejen. Entonces, esas cosas sirven mucho porque yo viví muchos años afuera y en mi casa, durante los 10 años que vivía afuera, nosotros teníamos esos dispositivos y teníamos un pequeño patio que prendíamos cada vez y cuando, porque en ese país, cuando tú decías era dengue, existía una alarma por todo lo que significa. Entonces, es muy frecuente tener esos dispositivos que te puedan vender. Qué importante. Y, doctor, el palo santo. Todo lo que eso te puede generar olor y puede hacer que el mosquito se aleje. Tranquilamente puede ser que el mosquito, porque generan ciertos tipos de olores. Pero cuando vas a una publicación, recomendación, en ningún lado vas a leer que dice palo santo, sino porque todas esas cositas, pero lo que genere eso, hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo uso la borraja del café, la parte cuando hago café pasar, lo que me queda de lo sólido del café, lo tiro en las plantas. Bueno, eso tampoco está demostrado que genere, que te vaya a eliminar el tema de los reservorios de los mosquitos. Puede servir como abono, pero como no abono para el reservorio de los mosquitos. Qué interesante. Y también hay unos aparatos eléctricos, ¿verdad? Que uno los enciende y promete atraer al mosquito, casi que tenerlo allá adentro, uno los pone en agua y... Por la luz y el calor, el mosquito busca el calor. Hay personas que son corporalmente, tienen la temperatura más elevada que otras y el mosquito, por eso que a esas personas le pican más veces. Entonces, esos dispositivos probablemente generen más calor y el mosquito vaya a una trampa, porque generan más calor. Entonces, el mosquito busca el calor para poder ir. Genial. Y, bueno, algo que, así como para cerrar esto de los repelentes y desinfectantes, este tipo se ha escuchado por ahí, no sé si es un mito o es una verdad, eso de que, bueno, si lo puedo leer, eso quiere decir que está entrando a mis vías aéreas, sobre todo los insecticidas en aerosol. Entonces, si yo lo puedo leer, está entrando a mis vías aéreas, eso puede ser nocivo para mi salud. Eso puede ser, es muy irritativo, todo es como, por ejemplo, incluso el cloro. La gente te dice, si el piso no huele a cloro es porque no está limpio. Está demostrado que en un balde de agua yo puedo poner una tapita de cloro, no percibir olor y con eso desinfectar tranquilamente. Entonces, perfecto. Yo no tengo que oler para pensar que está siendo útil. Ah, ok. Pero sin embargo, igual se los recomienda, pero salir de la habitación. Puede salir de la habitación. Porque podría ser una alternativa para eso o estarlos matando con las manos.
Sí, depende, bueno, sí, una alternativa. Bueno, perdón, antes que me olvide, yo Sí. creo que un dato que estábamos hablando entre cámara era de las mujeres embarazadas. Muy importante, Porque doctor, así las es. mujeres embarazadas también pueden tener dengue y tienen que cuidarse mucho. O sea, por eso el tema no solo de los cuidados que hablamos, sino el tema de que tengan los toldos, o sea, los mosquiteros, las mallas, tratar de protegerse, porque está demostrado que ahora en el dengue se puede transmitir a través de la sangre de la madre al hijo. Hay casos que está demostrado eso y no es como el Zika que está demostrado que va a haber microcefalia, o sea, la cabeza un poco más pequeña, pero sí está relacionado que pueden tener amenaza de parto, sangrados, sangrados más importantes, no solo de lo que sea uterino, sino en otras partes del cuerpo. Entonces, las mujeres embarazadas tienen más riesgo si adquieren el dengue durante la etapa de gestación que una persona que no está embarazada. Entonces es importantísimo que las mujeres embarazadas también tengan mucho cuidado, muchísimo cuidado sobre el tema de los mosquitos, porque Muy aparte pueden pasar importante. dengue y un recién nacido con la serología positiva para dengue también no está bueno. O sea, las edades críticas es o sea, las embarazadas, los niños muy, muy chiquitos, Claro, los menos de bebés. 6 meses, o las personas mayores de 65 años, siempre son las que están en mucho más riesgo de que les pueda pasar algo que lamentablemente puede tener un desenlace fatal. Así es. Y doctor, ¿sí recomendaría estos repelentes dérmicos o tal vez en aerosol para mujeres embarazadas? ¿O puede ser algo un poco tóxico? Podrían decirlo Es también. que algunos DIT, depende del porcentaje, algunas veces está recomendado no usarlos por la absorción que tienen en piel. Entonces, hay ciertos componentes naturales que se pueden poner, como la citronela, por ejemplo, que se la pueden poner a aplicar. La Pero citronela. entonces, es otro tema muy importante ese, porque puedes tener absorción. Y yo le digo a una mujer, si me dice, por ejemplo, voy a viajar al sudeste asiático, no viajes, porque ahí hay mucho dengue. Hay gente que está afuera y está embarazada, voy a viajar a Ecuador. Bueno, no vayas a Ecuador hasta que termine el embarazo porque hay mucho dengue. Entonces, es preferible también evitar, pero lo más importante es el alrededor de la casa y la prevención de todo lo que hemos visto en los primeros bloques. Así es. Y bueno, una de las principales cosas, no evitar, no exponerse, y sobre todo cuando ya empecemos diciembre, enero, empieza el calor, y a pesar de que estamos todos comprando nuestros regalos de Navidad, puedes tratar de ir con nuestro repelente para no estar. Tratar de protegernos, tratar de nuestra casa mantenerla, pero bueno, lamentablemente por ahora es algo que no nos podemos librar. Se están haciendo Así muchas es. investigaciones para tratar de eliminar de que el virus no pueda salir del dengue, pero todavía no la tenemos. Bueno, pues lo que tenemos ahorita hay que cumplirlo, que es la Prevención. prevención. Muchísimas gracias, doctor. Esta entrevista, pues fantástica. Nos hemos divertido mucho y sobre todo hemos tenido muchísima información. Gracias a No, usted. muchísimas Y a gracias. ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que pueden ver el reprise esta noche a partir de las 7 de la noche. Por mi parte, les mando un gran saludo y hasta pronto.